Brand TV. Entrenamiento para pilotos de todos los niveles. Nos encontramos en la empresa ASG, que es una empresa que presta servicios de entrenamiento para pilotos de todos los niveles y que cuenta con varios simuladores, algunos de construcción casera y otros directamente adquiridos a empresas de Estados Unidos. Los simuladores de vuelo han surgido a partir del gran progreso que han tenido las PC en este último tiempo, básicamente iniciados como simuladores de uso hogareño, y a partir de ahí han progresado hasta crear una gran herramienta de ayuda para instructores, escuelas y el público en general. Este tipo de dispositivos se construyen a partir de básicamente de dos métodos. Uno de computadoras y simuladores hogareños que pueden ser construidos por los usuarios que tengan algunos conocimientos técnicos, y otros son dispositivos adquiridos directamente a empresas que ya se dedican a fabricarlos y que dichos dispositivos cuentan con certificación de reglamentaciones de algunos países, de los principales países del mundo, como Estados Unidos y Europa. La construcción de los simuladores tiene varios aspectos y parten desde algunas configuraciones muy simples hasta otras muy complejas, y donde prácticamente el límite es la capacidad técnica de quien lo está construyendo y la capacidad económica con la que cuenta esa persona. Sí, se puede hacer el entrenamiento y las prácticas con un simulador hogareño, donde obviamente lo que hay que tratar es de reproducir los comandos y los diferentes controles tal cual son, como están ubicados en un avión de verdad. Si nosotros practicamos con estos simuladores en nuestras casas, seguramente lo vamos a hacer con un joystick, tal vez no tengamos pedales, y algunos comandos lo vamos a hacer con el teclado y con el mouse. Mientras que aquí, los simuladores que cuenta esta empresa, las frecuencias y los demás controles son hechos con perillas y llaves y palancas muy similares a la de los aviones que reproducen. Surge la inquietud de la empresa ASG sobre la construcción de un simulador que reproduzca en un primer momento un avión de tipo de bimotor, de las características habituales que tiene un avión de la aviación general. Se hace una etapa de evaluación del proyecto, se llega a la conclusión de que el proyecto es viable, y a partir de ahí la empresa ASG da el OK para iniciar el proceso. Uno de los requerimientos más importantes que ellos planteaban era de que el simulador debía estar construido sobre la cabina de un avión real, para darle un entorno y un ámbito lo más parecido posible al de un avión verdadero. Con lo cual ellos se encargaron de conseguir en un avión ya en desuso parte de la cabina del mismo, y con eso se partió para la construcción del simulador.
A partir de allí se empieza a la adaptación de la cabina verdadera y todos los sistemas que implican el simulador del Beach a la cabina de la cual disponíamos, tratando de que todos los componentes fueran incluidos ahí en esa parte y cómo iban a ser construidos cada una de esas, de esos componentes. Se comienza con la elaboración de la parte electrónica, toda una serie de placas que son las que hacen el trabajo de tomar los datos de la computadora y mediante un software que es programado por el usuario, permite que esas placas puedan mover servomotores, motores paso a paso, puedan encender algunas luces, algunos LEDs y poder conectarles a esas placas una serie de switches para que cuando yo toque cada uno hagan las funciones que hacen en el avión verdadero. Se define de que los instrumentos van a ser monitores de pantalla plana, los cuales luego se adquieren esos componentes. Se define que el visual va a ser dado por algún tipo de proyección tipo monitor o televisor. Y luego se termina decidiendo por monitores de 21 pulgadas. Este simulador está funcionando con dos PCs interconectadas, la cual una controla toda la parte de control, switches, luces y paneles de instrumentos del avión, y la otra es la que controla los monitores exteriores que dan el visual al avión y muestran el escenario y las condiciones meteorológicas por donde está volando ese modelo. Bueno, el tiempo que llevó a armar el simulador habrá demorado aproximadamente un año y medio. Mucho de ese tiempo se lleva a la programación. Hay que verificar que cada uno de los diferentes pasos que uno va programando, el simulador lo cumpla. Todo lo que el simulador representaba y hacía debía ser perfectamente ajustado a lo que hacía el avión. Con lo cual eso incluyó un estudio previo de todas las características del avión, hasta incluso contactarnos con algunos ingenieros que son representantes técnicos de algunas empresas que tienen aviones de este tipo aquí en el país. Brand TV.